territorio Santos Modelo. Bienvenido a casa de los guerreros. Con el verde y blanco se pinta mi desierto. Solo el corazón entiende la emoción que siento cuando el Santos se convierte en campeón. Equipos te mandan ser más fuerte. ¿Qué onda, amigos del Terno? Mi nombre es Karen Mantelongo y hoy nos encontramos reportando para ustedes desde el territorio Santos Modelo, donde el día de hoy se estará viviendo una fiesta en grande aquí en el territorio Santos Modelo, porque los guerreros del Santos el día de hoy están en la final con los Diablos Rojos de Toluca, pues en esa clausura 2018, en donde los guerreros buscarán dar toda la cancha, ya que van por su sexta estrella. Así que yo los invito a que se queden a este que reporte. El encuentro comenzó con mucha inquietud por la visita. Los Diablos tuvieron varias llegadas de gol en los primeros minutos. Minutos después de haber comenzado la segunda parte, al minuto 53, Luis Quiñones puso el balón en el primer palo de Orozco, para así de abrir el marcador en el territorio Santos Modelo. Y fue entonces cuando apareció Yanini Tavares para igualar el marcador, tras una jugada en grande al minuto 72. Y faltando tan solo 2 minutos para que finalizara este partido, apareció Julio Furch para poner el marcador de 2-1 en favor de los verdiblanco del Santos. Recuerden que mi nombre es Karen Montelongo, en la cámara se encontró Mike y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos como Alterno con doble L.